lupdun shingi tsu, taa ko taa upaa shaabi naa lupdun shingi tsu. Naa koraa nga lupdun shaabi naa shingi, naa susu gyula yaa, naa yondiyan taa dhruksu naa naa, taa yondiyan muna yaa dhruvi yondiyan taa, lamjit dhanbaa shingi taa, 신 수직이

o aquel que da las instrucciones. El Buda es aquel que da las instrucciones, nos dice sus consejos. Y en el momento en el cual nosotros esos consejos, instrucciones, las aplicamos, las llevamos a cabo, que en realidad es... La joya del Dharma es un poco más, es cuando ya realmente obtenemos los logros de haber seguido esas instrucciones, cuando ya tenemos lo que se llama la verdad del camino o cuando ya nos convertimos en un ser área. Pero bueno, a un, a un nivel más, más accesible para nosotros, cuando generamos virtud cuando acumulamos méritos por el porque estamos aplicando esos consejos en nuestra vida eso es lo que nos está protegiendo eso es lo que realmente nos protege porque no es que haya un ser ahí externo no, que diga bueno a ti te, te, te veo que estás bien a ti te voy a ayudar y te voy a llevar a un mejor lugar o te voy a proteger te voy a cuidar no es alguien fuera de nosotros, somos nosotros mismos con nuestros propios actos cuando nosotros seguimos esas instrucciones, aplicamos esos consejos, somos nos, a la hora de practicar es nuestra la práctica es nuestra mejor protección. Por eso también la estrofa que se dice, nosotros mismos nos podemos convertir en nuestra mejor ayuda, porque a la hora de poder poner en práctica esos consejos, nosotros nos estamos protegiendo. Tā tindrā labdhōn chingi diyo lā yinī, tā bācāy nā ngā shiabhiyā yondi shiabhiyā dā ngā hansu tā kāyā rāshitā chogu maharis. Tā dōs pa sahabhiyā shiabhiyā nā, yinī, tūgu yondi yondi khanda chabhiyā rā sā nā, yinī, tā zambuliñi, shi chay yodu chogu, duyu chamu, yinī chay Si habláramos de las cualidades del Buda, de aquel que da esas instrucciones, eh, tardaríamos muchísimo y a lo mejor había, habría cosas que nos costaría trabajo entender. Por eso, poniéndolo de manera mucho más sencilla, cuando hablamos de las cualidades de su mente, estamos hablando de un ser que conoce absolutamente todo lo que existe. Todo lo conoce, desde lo más profundo, lo más sutil y todo 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 lo está conociendo de manera directa, como como viéndolo en su propia palma de la mano. Lo vemos de manera directa, así de la misma manera eh, es capaz de conocerlo todo. Mm -hmm.

¿Por qué no sabe manejar las, los avances tecnológicos? Se supone que lo conoce absolutamente todo. Porque uno puede pensar, ya es de épocas antiguas, no sabía utilizar los ordenadores, pero la realidad es que lo sabe utilizar todo, porque lo conoce todo, no solo de lo del pasado, lo del presente, lo futuro, conoce lo, lo, todo de los tres tiempos. Ahora, si habláramos de las cualidades de la palabra del Buda, uh -huh. uh, en la actualidad, con la tecnología que tenemos, con el Internet y toda esta tecnología, a veces tenemos a la persona que está dando enseñanzas en una parte del mundo y su, su voz, su enseñanza se está escuchando en muchas otras partes del mundo. Y eso es uno de los avances tecnológicos que todavía nos sigue impresionando. Queda muy mucha seguridad, sigue siendo como algo muy apreciado, muy importante y que, y que muy reconocido, es decir, muy, muy, muy valorado el hecho que se pueda hacer es, es, esa, que, que estén explicando en un lado y aunque no estemos en el mismo lugar, escucharlo. Pero no es tan alucinante, porque de hecho hace más de 2.500 años eso mismo sucedía.

Porque cuando la persona había madurado su continuo mental, o en otras palabras, cuando había ya creado el aro, las causas para escuchar al Buda ese aro, el Buda, es como, el Buda es como si tuviera un gancho y está todo momento viendo con qué se engancha, está paseando su gancho por todos lados. Si uno tiene el aro ya hecho, entonces fácilmente se va a enganchar con ese con ese gancho. Pues lo mismo sucede cuando los, los seres, su mentes estaban habían creado las causas para escuchar al Buda y esas causas habían madurado, entonces no importaba dónde pudiera estar el Buda, la distancia que pudiera estar entre, entre uno y otro, iban a escucharlo perfectamente en su propio idioma, como si estuviera al lado, aunque a lo mejor había mucha distancia de por medio y si era necesario que de acuerdo además escuchaban de acuerdo a sus condiciones y a sus capacidades, algunos escuchaban impermanencia, otros escuchaban bodichita, otros escuchaban vacuidad, escuchaban de acuerdo a sus propias necesidades y deseos y lo escuchaban de manera directa. Yo yo sé que alguno pueda parecerle increíble o difícil de creer difícil de creer pero esa es una de las cualidades de la palabra del buda sí, sí. además para tomarlos sí. no dice para las monjas ¿cómo...? Es difícil tener todo el trabajo y lo que requiere para poder tener la, la ordenación de Quetzal. Uh, uh, es muy difícil, ya no les digo ya más lo de Gelon. Entonces, en esta época, lo, lo difícil, el, el esfuerzo que requiere de vuestra familia. Y, y para poderlos mantener, todo el trabajo y esfuerzo que requiere también. Uh, 수쇼스는 shio se na ini kashaya gyula gyalanda gizu niga lagu dhomba jendru gu yaras. To kashaya gizu dhomba gigi yaras, kashaya ghova laya thaya ngizhung gigi yaras. Otinda ki sunggu yundi otinda yaras tsui shio se wasan. Ito... Dhomba dhomba shaadze mangwa shi gu gudwaas, chiranza mangwa shi guri, ngame mangwa Para, por ejemplo, para tomar la ordenación de Quetzal, se requiere de toda una ceremonia, muchas recitaciones, recitaciones y, y un trabajo que tiene que re realizar aquel que está dando la ordenación y también el, el trabajo que tiene que llevar a cabo el, el que está recibiendo la ordenación, que si hacer postraciones, que si esto, que si aquello. Hay mucho que hacer para llevar a cabo la ceremonia, para recibir la ordenación. Sin embargo, eh, cuando hablamos de un Buda, un Buda en su momento, si él decía ven, unos ya en sus mentes comprendían la ordenación y recibían en ese momento, solo con decir, ven, sus mentes tenían las la condiciones y las causas para la ordenación de Ketsul y la conseguían, o la ordenación de Gelon y la conseguían, o a, a otros, según sus capacidades, entendían liberación y la, la conseguían. Y, y no hacía no hacía no falta tal ceremonia ni nada solo con el Buda decir ven ya estaban recibiendo lo que cada uno estaba maduro para poder recibir entonces mm. es un ejemplo de cómo son las cualidades del Buda que con una sola palabra todo lo que puede lograr. Mm. ¿Tiene que decirte, de, de, <es reading repetition> uh, mm -hmm -hmm. oh. Y si hablamos de las cualidades del cuerpo de un Buda, están reflejadas en lo que se llaman las marcas mayores y menores. 32, 32 marcas mayores, 80 menores. Esas no las vamos a mencionar, pero es, representan las cualidades del Buda. <normal artist shotgun>

Uh -huh. ¿Cómo es que consigue esas cualidades? Pues con lo que expliqué esta mañana. Esta mañana que se la mencionó. Cuando a los animales, el pájaro que está volando, hasta el insecto más pequeño que está enterrado en la tierra, se logra querer, amar como si fuera nuestra propia madre. ¿Y por qué se habla de la madre? Porque dentro de los seres, aquel que de alguna manera es más cercano es nuestra madre, al que de alguna manera más... Es estima tenemos, más amor tenemos está representado por la madre por eso el quererlo, amarlo como, como, como si fuera nuestra propia madre ese, ese amor hacia todos los seres y también el hecho de que haya podido eliminar los oscurecimientos de los engaños los oscurecimientos a la sabiduría eso le ha le, le ha hecho que obtenga estos grandes logros y cualidades de cuerpo, palabra y mente. Pero principalmente la clave está en lo que Gisela mencionó esta mañana, en poder estimar y amar y a todos y cada uno de los seres, desde el que está en el cielo hasta el que está en la tierra, de una manera muy cercana y querida, como si fuera nuestra madre. Eso es. El, Así es como se describe al Buda. Eso es el Buda al cual nosotros eh, tomamos refugio. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Eso es lo que es el Buda y sus cualidades del Buda. También nosotros podemos cuestionarnos si nosotros podemos alcanzar esas mismas cualidades, ese mismo estado. La respuesta es sí, porque en nosotros existe ese linaje, ese potencial búdico. Ese potencial, ese linaje está en nosotros. Todo aquello que esté vivo, que tenga mente tiene ese potencial. Entonces, está en nuestras manos si lo hacemos madurar, si utilizamos ese linaje, ese potencial o no. Y si logramos utilizar y potenciar ese linaje, pues podemos lograr ese estado de Buda. Mm -hmm. Mm -hmm. 어투슬 안에 다 숨고 여머스 다 제시스 크란스 신을 다 제시 대 내가 되는 주는 급상 걸음도 음띠 겸에 걸음도 어느 되는 주는 정확 걸음도 어때 바려딱 제시는 무분여주 더 듬버지이나 이 되는 주야 무분여주 더 미듬버지는 내시야 제시 되는 어느 시고 머레 나다 조조 라한테 막거든 만세 심신 제시어스 어때 지 친구레스 응 Pero también saber que el propio Buda, cuando da esas enseñanzas, esas explicaciones, nos incita a investigarlo por nuestra cuenta. Dice, no lo, cre no lo creáis porque yo lo he dicho, porque son mis palabras. Vosotros sois seres inteligentes. Pues hacer uso de esa inteligencia, investigar, analizar lo que os digo. Si yo actúo de esta manera como lo está sugeriendo, ¿qué beneficios me va a traer? Si actúo de esta otra manera, ¿qué consecuencias o qué inconvenientes me va a traer? Tenemos que analizarlo y reflexionarlo por nuestra cuenta. En el momento en que lo analizamos y vemos coherencia, vemos certeza en esas palabras, entonces lo aceptamos y lo llevamos a cabo. Pero si después de ese análisis y reflexión no, no le encuentras coherencia, no le encuentras sentido, entonces no tienes por qué aceptarlo, ni por qué hacerlo, si no sino encuentras esa, 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 esa lógica, ese sentido. En, en otras palabras, el Buda de alguna manera nos ha dado esa libertad de elegir, de reflexionar y saber cómo dirigimos nuestra vida.

Fe en el Buda, no solamente generar fe y de hecho por eso está reflejado en, en el texto, aunque en el castellano no está, pero la palabra que utilizan, de hecho no es fe sino utilizan otra palabra, pero es para indicar esa fuerte confianza, esa fuerte fe en lo que son las tres joyas. Por eso en especial ahora que hemos hablado del Buda, en las cualidades de Buda, tener una fu fuerte creencia y fe en el Buda. En cuanto al Dharma es la verdad del camino, es el hecho de cultivar la virtud, cultivar la ética y de esta manera cuando seguimos nuestra vida con estos principios, entonces no estamos desperdiciando esta vida humana. Y más aún, cuando vamos cultivándolo, le vamos practicándolo, vamos habituándonos a ello y poco a poco mejoramos en ese adiestramiento hasta que llega un día en que conseguimos esa verdad del camino, conseguimos esos logros en nuestro propio continuo mental. Y en el momento en que la verdad del camino la obtenemos, la realizamos, entonces ya, cuando obtenemos la joya del Dharma auténtica, entonces ya... Aunque estemos en el samsara, ya no vamos a poder quedarnos en el samsara. Ya de manera natural vamos a ir para adelante, saliendo del samsara. Ya no hay retroceso. <tose> 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 El hecho de que nosotros digamos no estoy bien, no me encuentro bien, soy infeliz, estoy muy mal, soy muy triste, no importa cuánto nos quejemos, eso no va a servirnos. Es aplicarlo, aplicarnos en el camino, trabajar. En la medida en la cual trabajamos para desarrollar ese ese camino, ese adiestramiento, es cuando nos vamos a quitar todos esos malestares. Cuando hablamos de la joya del Dharma, ah, perdón, cuando hablamos de la joya de la Sangha, son en realidad son los seres arias. los seres arias que ya tienen en su continuo mental ese camino, esa verdad del camino, pero a nivel más convencional, si quieren llamarle, todos aquellos compañeros, uh, todos aquellos que nos acompañan en ese adiestramiento para uh, desarrollar esa virtud, esas cualidades, son nuestros compañeros de la sanga, nuestro, nuestra joya de la sanga. Mm -hmm. Entonces, cuando nosotros tomamos refugio en el Buda, ¿qué es lo que tiene, qué, cuando tomamos refugio, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta o qué es lo que, ten, que se tiene que llevar a cabo, completar José? Voy a decir algo, pero no sé. Vale, Pensar que, que eliminamos engaños o obstrucciones.

Ah, es, es correcto, y cuando, la manera de pensarlo, eh, porque cuando tomamos refugio, es para acercarnos a él, a, a, en este caso si tomamos refugio en el Buda, para sentirnos que nos acercamos a él, más acercamiento hacia el Buda. Entonces, para ello, lo que debemos de pensar mientras recitamos la toma de refugio, es... Imaginamos que si tomamos, cuando tomamos refugio en el Buda, imaginamos que de él está, sale néctar, ese néctar desciende sobre nosotros y nos concede esas bendiciones, ese néctar está purificando nuestras negatividades de cuerpo, palabra y mente y nos, nos sentimos parte de esos seguidores del Buda. Mm -hmm. no, ah, pero cuando, ¿cuál es la naturaleza en sí de la toma de refugio? No. ¿Cuál es la naturaleza de la, o la entidad de la toma de refugio? De ir por refugio. Yo voy a decir algo muy básico que bueno cuando se dice tomamos refugio pero yo creo que no es lo que pregunta Gesela, pero bueno, digo algo, el debido a, al miedo y a la confianza. Mm es correcto porque si, si tú, no, tú para que realmente para que sea el refugio, para que realmente estés tomando refugio, es porque tienes estas dos características, por una parte un miedo y por otro lado la confianza de que te pueden proteger de aquello que estás teniendo temiendo. Si no están estas dos características, entonces no es un auténtico toma de refugio. Uh -huh. Hablamos del miedo y este punto es importante. Uh -huh. Porque si no existe ese miedo, ese temor, entonces no buscamos protección pero uh cubre -huh, uh -huh. mandas chau yo me mandas jamne pe ta ta te manda mabel posata que tu vas hota te de chibores kame te la jine ni kame te la jine ya ga ninda che na kame te thag du som yi che be ni ta o tinde re do ji ta ta jamre se gres kan da ji pa sa jigba wa Porque es como, por ejemplo, una persona que está armada y nos está buscando. Y por supuesto que le tenemos miedo a esa persona, a lo que nos puede hacer. Entonces, precisamente ese miedo a esa persona armada, buscamos escapatoria, buscamos una salida, buscamos escapar. Pues de eso se trata. Cuando hay miedo a algo, cuando tenemos entonces pensamos tengo tengo este temor, tengo este miedo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué trabajo tengo que hacer para escapar de este miedo, para salir de este miedo? Y por eso hace falta estos dos puntos, un miedo y una confianza, confianza en algo que nos va a ayudar a salir o a escapar de ese miedo. De eso a lo que tenemos miedo. <grabas> uh -huh. de ¿no? bueno, hay muchos preceptos de tomar refugio, pero va a hablar de cuando tomamos refugio especialmente en el Dharma, aquellos preceptos... En cuanto a cada una de las tres joyas hay uno a evitar y uno a cultivar. En cuanto a lo que debemos evitar en relación al Dharma. Oh.

Hmm. <películas> um. Pues lo que hay que evitar es dañar a otros. No dañar a otros. En realidad, nuestra actitud tendría que ser la de, en todo momento, beneficiar a los demás cuanto podamos. Y si no podemos beneficiarles, por lo menos jamás causarles daño alguno. Y esa es lo, lo que debemos de cultivar, eh, el, el beneficiar y debemos, debemos evitar dañar a otro. Y esa es lo, la, la joya del Dharma, lo que, uno de los preceptos de la joya del Dharma y también la práctica de de la filosofía budista, el, que, el tratar siempre de tener la actitud de ayudar o beneficiar y jamás, jamás hacer daño a otros. Esa es la actitud, esa es la práctica, lo que debemos seguir en nuestra vida. Y eso es lo que nos dicen las enseñanzas es la raíz de nuestro comportamiento, es lo que debemos de, es el principio que debemos seguir en nuestra vida para comportarnos y, y de hecho en la medida en la cual nosotros tratemos de dirigir nuestra vida con este principio es como más felices más felicidad estamos creando y más beneficio nos estamos creando porque estamos tratando a toda costa de evitar dañar a otro

total fe en las tres joyas. Es la explicación que Geshe ha dado. Pasamos a las siguientes tres líneas de esta estrofa que dice, postrándote con una rodilla ¿Mm? postrándose con una ro rodilla en tierra y con las manos juntas, en primer lugar, toma refugio tres veces. ¿Mm -hmm. En realidad, Está hablando acerca de las postraciones. Mm -hmm. En el comentario hay una descripción, un comentario acerca de las postraciones y que se la piensa eh, compartirla. Mm -hmm normalmente cuando hablamos de las postraciones eh, cuando, cuando hablamos de las postraciones Aquí, perdón, es que aquí me distraigo con el castellano, porque eso de con una rodilla no está en tibetano. Entonces, yo, yo, yo no sé, pero le quitaría lo de la rodilla, postarse con rodillas en tierra. Y ahora, ¿qué se la dice? Cuando hacemos las postraciones, con ellas es para conseguir algo y abandonar algo. ¿Qué es lo que se consigue, qué es lo que se quiere conseguir y qué es lo que se quiere abandonar? Abando, abandonamos el, el orgullo y frustraciones y conseguimos el, la, la upanishad, el el conseguimos la protuberancia del Buda

es obtener el cuerpo, palabra y mente de un Buda. Lo que tú estás explicando es qué significa colocar las manos sobre la coronilla. Y nos debe de llevar a recordar, a querer generar esa cualidad de la protuberancia del cuerpo de un Buda. Pero en realidad lo que en general las postraciones para conseguir el cuerpo, palabra y mente. <coughs> Porque eso es lo que simboliza el colocar las manos sobre la coronilla para obtener las cualidades del cuerpo de un Buda. Colocar las manos sobre la garganta es para obtener las cualidades de la palabra de un Buda. Colocar las manos a la altura del corazón es para obtener las cualidades de la mente de un Buda.

cuando nosotros a la hora de hacer postraciones realmente lo pensamos en cada una de lo que significa esa, ese movimiento del cuerpo que está simbolizando, entonces son muchos, muchos méritos los que estamos acumulando. Pero si simplemente lo hacemos de manera sin pensar, poner las manos en cada uno de estos puntos y postrarnos, pues entonces... No, nos estamos, no estamos haciendo una auténtica postración y por lo tanto tampoco estamos acumulando toda esa gran cantidad de méritos si lo hacemos de manera consciente y pensando que, que simboliza cada movimiento de nuestro cuerpo. Uh -huh. Cuando hablamos de las postraciones hay de dos tipos, la corta y la larga.

como cuando un árbol cae. Y, e, y por eso es muy importante que cuando hacemos las postraciones nos aseguremos de que nuestras manos las estiremos lo más que podamos, porque de esta manera nuestro cuerpo puede abarcar más espacio de suelo. Y el hecho de, ¿por, por qué tiene que abarcar más suelo? Pues por, porque no está escrito en este comentario, pero sí en el texto de Lambrin, que dice... Entre más espacio aparca tu cuerpo en el suelo, entonces cada átomo de, de, de suelo que está abarcando tu cuerpo son causas que estamos creando para poder obtener el renacer como un rey de, que haga girar la rueda del Dharma. Bueno, otras palabras, son muchos, muchos méritos los que se acumulan, entonces entre más espacio ocupe tu cuerpo son como más méritos, más méritos los que se acumulan. Mm y probablemente la mayoría de vosotros ya habéis escuchado estas explicaciones en muchas ocasiones creo ahora lo, lo han escuchado bastante ahora falta ver si a la hora de postrarse se acuerdan de todo ello si lo ¿Eh? reflexionan ¿Eh? En el comentario que estamos siguiendo, ¿Sí, uh, Adisha, uh -huh. que es un comentario del propio Atisha, es un autocomentario, él describe, los, describe las postraciones cortas. Uh -huh. Uh -huh. Y Adisha dice, pues cuando hablando de las postraciones cortas, que son cinco partes de nuestro cuerpo, están tocando la tierra, simbolizan que estamos purificando cinco oscurecimientos. Ay, bueno, y van achangillos y dice me salte un pedazo con ello con las postraciones cortas están pensando en todos los seres y que se puedan purificar las cinco negatividades de todos y cada uno de los seres

Pues eh, apego, odio, orgullo, está, está, eh, duda eh, sí. y visiones erróneas. Mm, eh, locta mm, locta. Mm. locta no. Eh, visiones mm, no. erróneas no. Están en el texto de la carta un amigo de Nagayuna sí, va, Y vas bien, vas bien. Apego, odio, orgullo. Ducha, cheta, nakie, texum. Yo sé lo que tengo, Maris. Ni ni Uh -huh. Estás ahora mencionando la, los cinco engaños uh -huh. y él está preguntando de las cinco oscurecimientos. no. ¿Te Ni Ni ni. Es el, el, el dormir y la distracción.

Es la, 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 la confusión y el dormir. Mm. ¿Y no es el... Luego está la malicia. No el, dumba? Eh, la dumba, deba, eh, el aspirar, eh, el deseo. Sí, sí. Es el deseo, seguir mm. al deseo. Sí, mm. ¿Y no eh, la duda. Mm. O tega ma de choba mas giarus. Nga rebe. Re, re, re. uh, uh, si. Dice que ya son 5. Mm, o te. O de hecho vamos a seguiros. Y yo basa de tiene, yo basa de, y kevelaga chobale, yo basa son ti tibaris odi chogiaris. Yobal, a goji juba da migojini

de cuando se hace una acción virtuosa y el arrepentirse de haber creado esa acción virtuosa, eso es negativo. De hecho, en el Vashubandhu, cuando habla del arrepentimiento, de, lo describe como de dos tipos. El arrepentimiento puede ser virtuoso o no virtuoso. En este caso, cuando nos arrepentimos de haber hecho algo bueno, es un arrepentimiento no virtuoso. En cambio, Asanga lo clasifica en tres puntos. Dice que el, el arrepentimiento puede ser virtuoso, no virtuoso o neutro. Mm -hmm. Pero eh, va por esa misma línea. Es decir, que cuando nosotros, cuando se hace una acción virtuosa, ya se completó, ya se hizo la acción, y se arrepiente de haber hecho esa acción, eso es algo no virtuoso, eso es algo muy malo. El haber hecho algo virtuoso y arrepentirse de ello es un arrepentimiento negativo. En cambio, cuando hacemos algo no virtuoso y nos, nos uh -huh. y nos arrepentimos de haberlo hecho, estamos hablando de un arrepentimiento virtuoso. Y es virtuoso porque nos está llevando a... querer purificar. Rachus me de que va se volen yo de migo reso. Oh, de que va. Oh, ta migo se volen yo de yo que va, ¿no? Oh. Ta pero manazo te cala sa do yores. Tirin cala de chi sa go sa me. Tajirini yo, ¿no? Cala chi de tīr sāyū chēyū nā ā kātī sāyū mazhūṋ sām nī ā chē shā sāyū 호텔 rā pās, chē gāngzū lō chī yū gū rā pās, wā tēla kāsā dī, lō bā yīñi chā nī gyō bā sā kī yō mā rā Bueno, simplemente para, para dejarlo claro, un arrepentimiento no virtuoso es cuando nos arrepentimos de haber hecho una acción virtuosa. En cambio, un arrepentimiento virtuoso es cuando nos arrepentimos de haber hecho una acción negativa. En el caso de que, por ejemplo, ya que se acerca la hora de comer, cuando tenemos pensado, hoy oh, voy a comer tal cosa, ya, ya lo tengo preparado, ya lo tengo sacado, ya esto llego a casa y me lo como. Y entonces, supón que llegas a casa y se te olvidó lo que habías sacado del congelador y te comes otra cosa. Y luego, después de comer, te das cuenta, ay, me debía haber comido lo, lo otro, se me olvidó, entonces te arrepientes de haberte comido lo que te has comido porque querías comerte otra cosa. Para Vashubandhu, eso no es arrepentimiento, no se considera arrepentimiento. Sin embargo, para Sangha, ese tipo de arrepentimiento con cosas cotidianas, cosas mundanas, es un arrepentimiento neutro. Para poner otro ejemplo de este tipo de arrepentimiento neutro, sería. Cuando tienes planeado, pues me voy a, a acostar un ratito y viene una persona y, pues claro, ya no, te dio, ya no te dio tiempo de acostarte o echar la siesta un rato, entonces te arrepientes de no haber podido echar la siesta. Ese tipo de arrepentimiento es neutro para sangre. ¿Y cuál es la necesidad de explicar esto, José? ¿Cuál es el objetivo? Y eso se explica en... El, ah, oh, perdón, perdón. Perdón, perdón. Yo me equivoqué. Yo me equivoqué. ¿Qué la pregunta. Cuando hablamos de la, del soport, ¿a qué se refiere el soport? Y en el Lamri lo explica... Soporte, sí, 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 copa. Uh -huh. Ah no 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 de Jiwan eh, <laughs> <laughs> la agitación mental porque habíamos sí. dicho agitación mental y arrepentimiento sí lo, lo dije así entonces la agitación mental uh, en el contexto del Lamrin qué nos explican que está relacionada con el deseo pues se puede decir <risa> <risa> y, <risa> y <risa> De los, de los, vamos a poner más fácil. De los um, tres venenos, ¿cuál es el, la agitación mental? ¿Es familiar de cuál de los tres? Mm, con el apego. apego. Mm, mm. ¿Y cómo se describe? Bueno, la agitación mental es un, un tipo de mente que impide que la mente se concentre en su objeto.

la en el hambre la describen así, es ya sea una forma, un sonido, uno, un objeto el cual anteriormente estaban, estábamos ob observando y que esa agitación porque nuestra mente la dispersa hacia ese objeto que previamente había observado. Mm. Es, es, es dispersión en el sentido de que ese, esa mente deja su objeto para irse al objeto previo, al objeto anterior que estaba observando. Uh -huh. <coughs> para poner un ejemplo, y sea más sencillo de entender, si tú has visto tu coche, y dices, mi coche es muy bueno. Y ahora estás en clase y de repente dices, ay, qué bueno tengo el coche, qué bien, mi coche es muy bueno. Entonces, eso ya te está distraído. Y eso es agitación, ¿me ¿entiendes? Por supuesto que tu coche es muy bueno. Eso no quita que el coche sea bueno. Pero el hecho de apreciarlo y, y, y tener esa visión del coche como muy, muy bueno, es lo que te está... Distrayendo, mm. y eso es agitación mental. Uh -huh. Entonces ya se han descrito la agitación y el arrepentimiento. Vamos al siguiente: vamos a describir el, el sueño, el dormir, el dormir, perdón.

La confusión es cuando no se conoce bien, no se sabe bien eh, algo. Para poner un ejemplo, ¿qué voy a cocinar hoy? ¿Qué tengo que hacer hoy? Estoy en blanco, no se me ocurre nada, no sé qué hacer. Esa es una confusión. Y es como que, en el sentido también de que te opaca tu mente, está confundida, no sabe qué hacer, está, está en blanco. Y está relacionada con el sueño, porque el sueño también lo que hace, o el dormir, perdón, el dormir es como, eh, tu mente es como que la aplaca, la apacigua. En cambio, por eso vienen en pares la agitación. Y el arrepentimiento lo que hace es elevar mucho tu mente, agita mucho tu mente, la, la, la altera. En cambio, la confusión y el dormir es, es algo que está uh, apaciguando tu mente, le está quitando fuerza. Mm -hmm. Por eso vienen en pares y por eso se describen así las dos. Son mm -hmm. dos.

porque porque están están relacionados con el deseo con el con algo que y el dormir está también relacionado con ello con algo que dopa está relacionado con el reino del deseo y eso es algo que está afectando al reino del deseo dentro de los tres reinos del reino del deseo Ah, el siguiente es la malicia. Perdón, pero eh, olvidó otro anterior a este, que es la envidia. La envidia que es muy mala, la peor. Y esto ya lo conocen, como la envidia es algo que nos hace mucho daño. No, nos hace infelices. Por ejemplo, cuando aquella persona que no nos cae bien y a ese que no nos cae bien tiene éxito, le va muy bien en la vida, a nosotros no nos la envidia nos lleva a que no nos sintamos feliz por él. Nos molestamos incluso por el hecho de saber que le está yendo bien las cosas. Eso es envidia. Uh -huh. Y está también muy relacionado con el apego. Mm -hmm. Mm -hmm. Y el siguiente es la duda. Mm -hmm. La duda. La duda. Por supuesto que hay diferentes tipos de dudas. Hay una duda virtuosa, hay una duda que esa duda virtuosa es algo que nos va a ayudar a avanzar, pero también está la, la duda aflictiva y es la, la duda también de cuestionarnos todo, pero desde un punto eh, no apropiado. Mm. Es eh, decir, las tres joyas, ¿existen de verdad las tres joyas? Tengo mis dudas. O, o la ley de causa y efecto, si realmente existe o no existe. Ese tipo de duda que no nos está favoreciendo. Uh -huh. ¿No? uh -huh. Y... Ah sí, sí, sí. Eh, eso es lo que con las con estas postraciones los las cinco partes de nuestro cuerpo a postrarse va a purificar estas cinco oscurecimientos y lo que se obtiene por haber ha hecho esta postración son lo que se llaman los se obtienen los cinco de, se obtienen de manera completa los cinco ojos un uh -huh. sí. uh -huh. ¿Cuáles son estos cinco ojos? Sí, sí, es que dice, empieza a hacer. No. Sin hacer eso. No, vale, perdón. El, el ojo divino. El, está bromeando, está bromeando. No, te no sé, el ojo divino, el. El ojo de la clarividencia. No, no. no ese no, no. no existe. Bueno, el primero lo has dicho perfecto. Se llama el ojo de la deidad. El escuchar sonidos muy lejanos. Es que no lo sé. No, digo sé. No hago ese. Tatarimpo di nido. Vale, claro. Xia y cheng, Xia y cheng, Xiao y cheng, Los cinco ojos son el ojo de la deidad, el ojo de carne, el ojo del dharma el ojo de la sabiduría y el ojo del Buda. Mm. Eh, ¿lo, ¿Lo repito? Mm. Eh. Nosotros, eh, sí. Este tema de los cinco ojos salió en, cuando hablamos de la, del texto de los 70 temas. It, y también cuando hablamos del capítulo número 4 del Ornamento de la Realización Clara. Sí, en ese momento se dijo, el ojo de la Deidad, el ojo de carne, el ojo del Dharma, el ojo de la sabiduría y el ojo del Buda. ¿Y por qué hablamos de ello? Porque cuando hablamos de las postraciones cortas, como ya se mencionó, es poner cinco de nuestras extremidades en el suelo. Pues esas cinco extremidades, el hecho de que toquen el suelo, representan purificar cinco oscurecimientos, obtener los cinco ojos. En realidad representan varias cosas, cinco, cinco. Mm. Todavía hay más cinco cosas que se obtienen, pero lo vamos a dejar aquí por el momento porque ya se nos está yendo la hora. Pero si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla. Si hay más preguntas, si hay muchas preguntas, pues continuaremos con más sesión de preguntas y respuestas en la siguiente sesión. Pero si hay alguna pregunta cortita que alguien quiera hacer.

Primero, ¿sabes qué pasa? Que cuando haces postraciones ya se no te puedes estar dormida. Entonces, el dormir ni... Cuando te tú sí, Cuando tú haces postraciones, no puedes dormirte. Entonces ya te está ayudando a no quedarte dormir. O en otras palabras, tampoco te duermas durante las postraciones. Está bromeando, está no. bromeando. No. <mí y <toys> el <míclica> <míclica> Vale, vamos a explicar lo del dormir. Es que la palabra es dormir, pero también puede ser como sueño. En el sentido de dormir, <míclica> hay tres tipos: <míclica> 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 mm. el dormir se clasifica de tres maneras: el dormir virtuoso, el dormir negativo y el dormir neutro. Y aquí el que nos, al que se está refiriendo es aquel dormir no virtuoso o negativo. Es ese. Entonces, para ayudar o combatir o eliminar ese dormir no virtuoso. <coughs>